A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado El peligro de la presunción, por el pastor Sujel Michelén. Primera a los Corintios, capítulo 10. En toda esta sección de la carta, el apóstol Pablo está respondiendo algunas inquietudes de los corintios sobre el buen uso de la libertad cristiana, y más particularmente sobre la comida sacrificada a los ídolos y la participación en ciertas actividades sociales que se llevaban a cabo en un contexto idolátrico. Recuerden que en aquellos días los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que esa carne sacrificada a los ídolos se dividía en tres porciones. Una de esas porciones del animal era quemada como parte del sacrificio. Otra se le daba al equipo que trabajaba en el templo como una especie de paga, a los sacerdotes, los ayudantes. Y la otra parte del animal era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera, mis hermanos, que en aquellos días los templos no solo funcionaban como lugar de adoración, sino también como carnicerías y como lo que serían el equivalente de un restaurante en el día de hoy. La pregunta que Pablo parece responder en los capítulos 8, 9 y 10 es si era lícito para un cristiano participar de ese tipo de actividades o comprar de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Ahora, yo quiero hacer un esfuerzo por meterte en la historia. Imagínate por un momento que estamos en el primer siglo de la era cristiana. Imagínate que tú eres miembro de la iglesia en Corinto y que debes tomar una decisión al respecto. Aquí tienes un pedazo de bistec que fue sacrificado a Artemisa a 140 pesos la libra. Y aquí tienes otro pedazo de bistec que vino directamente de la carnicería 60 pesos más caro por libra. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, yo me imagino que algunos cristianos resolverían el asunto pensando de esta manera: un ídolo nada es, porque el ídolo que representa esa imagen no existe en realidad. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tendrían razón. Si la imagen de un ídolo no representa ninguna deidad real, los templos consagrados en honor de esos ídolos son paredes de ladrillo y de madera y nada más. El problema es que algunos miembros de la iglesia en Corinto no veían las cosas de ese modo. Imagínate a un nuevo creyente recién salido de ese mundo pagano, para quien la idolatría todavía era un problema real. Por otra parte, estas celebraciones que se llevaban a cabo en los templos paganos solían desarrollarse en un contexto de liviandad moral que podía llegar a ser un peligro para cualquier cristiano. Aparte de lo confuso que podía ser ver a un creyente supuestamente que había salido del paganismo participando de una actividad en un culto de ídolos. Eso definitivamente podía prestarse a confusión. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo les da? El consejo es muy sencillo: antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Cuando te encuentres en una encrucijada como esta en tu vida cristiana, la pregunta que tú debes hacerte no es: ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Es parte de mi libertad cristiana? No, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Esa es la pregunta incorrecta. Pregúntate mejor si lo que vas a hacer puede ser de tropiezo a otros
sea cristiano o no, y si puede poner en peligro la salud espiritual de tu alma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El amor debe gobernar tu libertad. El amor debe gobernar tus derechos. No puede ser al revés. Lamentablemente, algunos miembros de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a ser tan quisquillosos. Después de todo, ellos eran cristianos. Eran maduros en su fe. Ellos no veían peligro alguno en exponerse a ciertas cosas. Y es en ese contexto que Pablo les trae las advertencias que encontramos en los versículos 1 al 13 de 1 a los Corintios capítulo 10, tomando como punto de partida algunos episodios de la historia de Israel, donde durante el éxodo Pablo les hace ver que estos judíos que salieron de la esclavitud en Egipto también disfrutaron de muchos privilegios, pero ¿saben qué? No les sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud similar a la que tenían estos cristianos en Corinto y lamentablemente a la que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Y por eso Pablo tiene que traer a la memoria estas escenas de la historia de Israel. Veamos en los versículos 1 al 4 los privilegios de los que disfrutó la nación de Israel durante el éxodo. Versículo 1 del capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y me prefiero traducir allí la palabra como sobrenatural. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de una palabra que aparece aquí repetida vez? ¿Cuál es esa palabra? Todos. Todos y cada uno de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, todos disfrutaron de los mismos privilegios. Todos fueron guiados y protegidos por esa columna de humo y de fuego de parte de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Durante 40 largos años, Dios alimentó al pueblo de Israel a través de maná que caía del cielo. Hermanos, 40 años. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios milagrosamente les sacó agua de la roca. Y Pablo aclara que esa roca que los seguía era Cristo. Cristo es la roca. Cristo el Mesías estaba presente allí, guiando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, proveyendo para sus necesidades. Así que, mis amados hermanos, el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto disfrutó de muchos privilegios. Pero ahora Pablo les dice que eso no les sirvió de nada. Versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas personas salieron originalmente de la esclavitud en Egipto? Bueno, para que tengan una idea, en Números capítulo 1, versículo 46, se contaron los varones, solo los varones, de 20 años arriba. Y el número fue 603,550 varones. ¿Cuántas personas había allí? Podemos deducir que había por lo menos 1,200,000 personas. Más de 1,200,000 personas. Otra pregunta: de ese 1,200,000 personas o más, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Dos personas, Josué y Caleb. Dos personas, hermanos. Estamos hablando de un juicio bien severo. Y ahora Pablo toma estas historias y se la aplica a estos cristianos en Corinto. Versículo 6:
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo nos está diciendo allí que en esas historias del Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos, nosotros encontramos instrucciones que son importantísimas para nosotros en el día de hoy. Y a la luz de estos ejemplos, el apóstol Pablo les da a estos creyentes en Corinto y a los cristianos en el siglo XXI 5 advertencias. Primera advertencia: cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál es el tema? No lo olviden, que estamos tratando aquí que muchas veces los cristianos tenemos que anteponer el amor a nuestros derechos, tenemos que anteponer el amor a nuestras libertades, que muchas veces los cristianos tenemos que decidir abstenernos de ciertas cosas para poder agradar al Señor, para no ser tropiezo al mundo incrédulo, para no ser tropiezo a otros hermanos, para cuidar de nuestras almas. Pero la codicia no nos permite hacer eso. Cuidado con la codicia, dice Pablo. A pesar de todos los privilegios que los judíos tuvieron, ¿qué sucedió con los israelitas en el desierto? Dice en Números capítulo 11 que tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Olvidaron las bendiciones de Dios. Miren, mis hermanos, la codicia es un pecado que los cristianos muchas veces no toman en serio, pero que Dios sí toma en serio. Porque la codicia no solamente es dañina para el alma, la codicia es altamente ofensiva a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber si el monstruo de la codicia ha comenzado a levantar su cabeza en mi corazón? Es muy fácil. Solamente tienes que preguntarte: ¿estoy yo descontento por las cosas que no tengo y quiero tener? Porque el descontento es el síntoma inequívoco de la codicia. No hay ningún problema en que tú desees tener algo que tú no tienes. Ese no es el problema. Pero debes estar contento con lo que tienes, aunque nunca obtengas lo que quieres. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8: teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Tú tienes sustento y abrigo, tienes más de lo que tú mereces. Hebreos capítulo 13: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Mis amados hermanos, tan pronto percibas en tu corazón ingratitud, descontento, amargura por lo que no tienes, en tu corazón hay codicia. Y la única manera en que tú puedes aplastarle la cabeza al monstruo de la codicia es recordando las bendiciones de Dios que tú tienes cada día sin merecerlas. Dice Lamentaciones: nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú disfrutas de la misericordia de Dios cada mañana. Y en el Salmo 23 dice: he aquí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y una persona a quien la misericordia y el bien de Dios lo están persiguiendo todos los días de su vida no tiene ni una sola razón para estar descontento. Cuidado con la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es una maldición. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y allí no está hablando de jugar en un sentido inocente. Es una forma, es un eufemismo que el apóstol Pablo está usando allí para referirse a fiestas orgiásticas. Pablo se está refiriendo a ese episodio en Éxodo capítulo 32, cuando los judíos se impacientaron porque Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, y le dijeron a Aarón: haznos dioses que nosotros podamos adorar, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Esta advertencia de Pablo era muy pertinente para la problemática que él estaba tratando aquí en Corinto. Recuerden el problema: ¿podemos nosotros participar de estas actividades sociales? Pablo, toma en cuenta que casi todas las cosas que se hacen en Corinto se hacen en los templos. Pablo dice: cuidado,
Cuidado, porque la idolatría no es solo idolatría. Precisamente por eso es que Pablo, en su tercera advertencia, dice: cuidado con la fornicación. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El diablo siempre ha usado la inmoralidad sexual para mantener a los hombres alejados de Dios o para anular a los cristianos. Ese es un arma que el diablo siempre ha usado. Dice en Números capítulo 25: y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Vean otra vez esa conexión entre idolatría, inmoralidad. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En la época de Pablo no había internet. En la época de Pablo no había televisión por cable. Este mundo está difícil. Y los que van a hacer la diferencia en un mundo como el nuestro no son cristianos tibios que vienen los domingos a la iglesia a calentar un asiento. No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está evidenciando aquí. Ese tipo de cristiano que vive enarbolando la bandera de sus derechos, la bandera de su libertad, pero no están dispuestos a ejercer el dominio propio, a poner un límite a sus apetitos, a sus inclinaciones, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo y por amor a su alma. Ese tipo de cristianismo no hará la diferencia. Cuidado con la fornicación. Cuidado con tentar al Señor. Versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto probó la paciencia del Señor? ¿Ustedes han visto esos muchachos que prueban a sus padres, que tratan de ver qué tan lejos pueden llegar en la desobediencia sin ser disciplinados? Hay cristianos que son así. Ellos comienzan a acercarse al mundo, nada pasa. Se acercan al mundo, nada pasa. Y se sienten confiados y comienzan a tentar la paciencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no malinterpreten la paciencia de Dios, porque estos judíos en el desierto malinterpretaron la paciencia de Dios y miles fueron muertos. Miren, mis hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando es un cristiano el que pasa ese límite, entonces recibe la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6: Dios al que ama, disciplina. Y ahora escuchen esta palabra: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Y Pablo más adelante va a decir a estos hermanos en Corinto que ya algunos de ellos habían sido disciplinados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de cómo algunos corintios participaban de la cena del Señor en una manera inapropiada, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Traspasaron ese límite. ¿Y qué pasa cuando es un incrédulo el que traspasa ese límite? Bueno, te voy a responder con Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas que escuchan el Evangelio, saben que la Biblia es la palabra de Dios, saben que es la verdad, pero están probando la paciencia de Dios. Hasta un día, hay un día en que una persona sin saberlo cruza una raya, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, Pablo dice: cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración. Versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y aparentemente Pablo está haciendo referencia a esa escena, dice que al día siguiente, Números 16,
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Moisés y dice que perecieron por el destructor. Así como decíamos de la codicia, muchos cristianos toman la murmuración como un pecado ligero. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Porque Dios sabe que la murmuración es altamente venenosa y profundamente ofensiva a Dios. Cuando tú te quejas, tú estás poniendo en dudas la bondad, el amor, la sabiduría de Dios. No, pastor, usted no me está entendiendo. Yo no me quejo de Dios, yo me quejo de mi marido o de mi esposa o de los hermanos de la iglesia. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te engañes a ti mismo. ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Quién controla a tu marido, a tu esposa, a los pastores, a los diáconos y al mundo entero? Es Dios. Cuando tú te quejas de tus circunstancias, tú te estás quejando del Dios que las gobierna. Te estás quejando de Dios. Y para Dios eso es altamente ofensivo. Era Dios que había puesto a Moisés y Aarón como líderes en el pueblo. Y estos israelitas no tuvieron reparos en murmurar contra ellos. Y Dios lo tomó a título personal. Ahora, no pierdan de vista algo, hermanos. Tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. Las dos cosas son igualmente pecaminosas. Yo estoy seguro que si yo pidiera en este momento que levantaran su mano todos los que quisieran tener una iglesia libre de murmuración, yo creo que todos levantarían la mano. Déjame decirte que eso es posible. Solo tienes que hacer dos cosas. Una, deja de murmurar. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Deja de murmurar. Ahora, eso no es suficiente. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Cada vez que un hermano de la iglesia se queja delante de ti de otro hermano, tú le tienes que decir: mi amado hermano, mi amada hermana, es obvio que tú tienes un problema en tu corazón con esa persona. Yo te voy a dar un tiempo prudente. Un tiempo prudente puede ser una semana. Yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo quiero que tú sepas que responsablemente yo voy a ir y le voy a decir: fulano o fulana tiene un problema contigo. Y yo te aseguro que esa persona jamás volverá a murmurar delante de ti. Cuidado con la murmuración. Ese es un pecado altamente divisivo. Es un pecado altamente ofensivo a los ojos de Dios. Dice la Biblia que hay seis cosas que odia el Señor. Y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. He aquí cinco advertencias. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración. Y ahora Pablo dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo dice en el versículo 27 del capítulo 9: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No coqueten con el mundo, no coqueten con el pecado, no participes en ninguna actividad que pueda poner tu alma en peligro. Absteneos de toda especie de mal. Pero finalmente, Dios conoce el alma humana y Él sabe que muchas veces los que más se inquietan con estas advertencias son los que menos deberían inquietarse, porque son los cristianos que están en pie de guerra, luchando contra el pecado, corriendo la carrera, sirviendo al Señor. Pablo sabía, y Dios también, que necesitaban ahora alentar a algunos hermanos de la iglesia en Corinto, a estos hermanos de conciencia sensible. Y por eso termina con una nota gloriosa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, qué grandioso es eso. ¿Tú sabías eso? Que cuando el diablo te va a tentar, Dios supervisa la tentación. Y si Él sabe que esa tentación es más fuerte que tú, Dios no lo permite.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo y los defiende. Dios está supervisando lo que llega a tu vida. Y dice: no, mi hijo no puede con esto, y te lo quita de en medio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y puede estar hablando también de las pruebas, es una palabra neutra, de las tentaciones del diablo o de las pruebas que Dios envía. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué gran Dios tenemos. Mira, mi hermano, si tú estás en pie de guerra en tu lucha contra el pecado, si tú estás haciendo uso de los medios de la gracia que Dios ha provisto para guardarte, si tú estás sirviendo al Señor en la expansión de su reino, sirviendo en tu iglesia, sigue corriendo la carrera, hermano, con confianza. Tú vas a terminar. Tú vas a terminar tu carrera. No desmayes, no desmayes. Dios es fiel. Dios es fiel. Mi amado hermano, sigue corriendo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Dios es fiel. No tires la toalla en esta lucha, mi amado hermano. Sigue peleando, porque Dios es fiel. A veces uno piensa: Señor, yo tuve esta tentación tan dura en el día de hoy y tuve victoria, pero tengo miedo de caer mañana. Tengo miedo de apostatar. Tengo miedo de abandonar tus caminos. Mi amado hermano, si tú tienes miedo a la apostasía, si tú tienes deseos de agradar al Señor, si tú vives para Cristo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Gloria sean dadas a nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel. La batalla es del Señor.